Gaur editu indizugu kontatzeko gaur legebiltzarrean aurkeztuko bihar erregistratu dugun eta bihar plenoan defendatuko dugun legezbesteko proposamen bat. Legezbesteko proposamen honek zikusirik dauka Euskadin zaintza buruzko ponentzia bat sortzearekin. Zaintza ponentzia bat zeinak hausnarketarako abiapuntu gisa bezala funtzionatuko lukeen zaintzak zeharkatzen dituen gauza guzti buruz eta bizitza erdigunean jartzea hori materializatu gauzatu egin nahi duena. Zer da bizitza zentroan erdigunean jartzea? Guretzat horrek nahi du esan kalitatezko zerbitzu publikoak bermatzea, adibidez, baitara zaintza lanen baldintzak duintzea eta kontuan hartuta zaintza baldintza o lan horiek emakumezkoekin lotuta daudela, batez ere oso feminitzatuta daudela, emakumeen duintasuna bermatuko duen edo zer neurri hartzearekin eta noski indarkeria matxistarekin matxista desagertarazteko baliabide eta alegin guztiak martxan jartzea esan nahiko luke. Hori da bizia erdigunean jartzea. Eta honekin lotuta, gauza hauekin lotuta gure gobernurako programan proposatzen genuen euskal zaintza sistema publiko bat eratzea, sortzea, pertsona guztien doako zaintza eskubide integrala bermatuko lukeena, gauzatuko lukeena, eta horretarako hainbat elementuetan jartzen genuen argia. Honela eskatzen genuen euskal itun bat sortzea, onartzea, indar politiko guztien artean, baitare zaintza honi buruzko elkarrizketa sare bat martxan jartzea, eta baitare zaintza politika publikoari buruzko erakundetako maila erakunde arteko mai bat sortzea. Gaur hau guzti hau hartu eta ponentzia eratzeko ekimen bihurtuta ekarri dugu parlamentu honetara. Bizi izan dugun pandemiari begiratzen baldin badiogu gainera, feminismoak aspaldi aldarrikatzen ari da, azkenengo hamarkada hauetan aldarrikatzen ari dan eta salatzen ari dan zerbait argi agirian utzi du. Eta da bizitzarako fundamentalak, funtsezkoak diren gauzak, lanak, merkatuak eta gizarteak ikusezin bihurtu dituela eta gutxietzi egiten dituela gainera lan hauek. Nahi dut esan, gure ongizatearen, gizartearen, gizarteari begiratzen baldin badiogu, egia esan, emakumezkoen lan aitortu eta ordaindu gabean, edo gaizki, ordaindutakoan oinarrituta eraiki da. Eta beste alde batetik gainera, zaintza zerbitzu publikoen privatizazioak ekarri du lan baldintzak prekarizatzea, lan baldintzak normalean emakumezkoen gain daudenak. Eta horrela gainera ari dira salatzen, egoitzetako langileak, etxeko laguntza zerbitzuko langileak, etxeko langileak, eta abar. Eta nazioarteko erakundeak, eta nazioarteko lan erakundei ere, beretzen baldin badiegu, beraiek ere esaten ari dira pandemiaren eragina askoz ere kostu handiagoa izango duela emakumezkoen gan, lana, zaintza lana bere gain hartzen dutelako eta baitare kutsadurarako esposizio handiagoa daukatelako. Beraz, uste dugu gaur heldu dela momentua lehen bazan eta orain batez ere pandemiari ikusita eta bere eragine ikusita, gaur da momentua legebiltzarrak bere gain hartzea ardura hori eta zaintza lana demokratizatzeko eta gizarte osoa erantzun kidetzeko erronka honi aurre egiteko. Zentzu horretan, ponentzia hau planteatzen dugu, gero Isabel González-ek orkestuko dizuena. Decía que, bueno, que hoy, muchas gracias por venir a quienes estéis aquí, que lo que hoy queríamos trasladaros era nuestra intención de defender mañana en el Pleno una iniciativa no legislativa que hemos presentado que tiene que ver con crear una ponencia de estudio sobre los cuidados. Es una manera de materializar esa apuesta que siempre hemos hecho por poner la vida en el centro de todas las políticas.
¿Qué significa poner la vida en el centro? Bueno, pues significa, cuando menos, que los servicios públicos, que son quienes nos atienden y que nos cuidan, sean de calidad. Significa también que quienes nos cuidan, quienes ejercen esos trabajos, tengan unas condiciones de trabajo dignas. Y teniendo en cuenta que esos trabajos están altamente feminizados, significa también luchar contra cualquier espacio que haga de las mujeres ciudadanas de segunda categoría y también, lógicamente, desterrar cualquier práctica de violencia machista y poner todos los recursos y todas las infraestructuras necesarias para que eso no sea así. Eso es poner la vida en el centro y unido a este querer poner la vida en el centro, en nuestro programa de gobierno defendíamos la necesidad de crear un sistema vasco público de cuidados. Un sistema público vasco de cuidados que asegurara que todas las personas tienen el derecho, que es efectivo, a ser cuidado de manera integral y gratuita. Y en relación con este derecho a ser cuidado, establecíamos una serie de elementos para llevar a cabo que tenían que ver con aprobar un pacto entre las distintas fuerzas políticas para desarrollar este sistema público de cuidados, también con poner en marcha una red sobre buenas prácticas en materia de cuidados y también la de crear una mesa interinstitucional sobre la cuestión, sobre los cuidados, sobre las políticas de cuidados. Todo esto, toda esta intención, este programa de gobierno, esta intención de poner la vida en el centro a través de los cuidados y a través de la creación de un sistema público de cuidados se materializa hoy en la presentación de esta ponencia de estudio en el Parlamento sobre los cuidados. Creemos, si ya era importante antes de la pandemia, especialmente después de la pandemia que nos ha mostrado algo que el movimiento feminista venía denunciando los últimos decenios, y es que los trabajos que son fundamentales para la sostenibilidad de la vida, que son trabajos feminizados, son trabajos que el mercado y la sociedad invisibiliza y precariza, además. Si eso ha quedado, eso era algo, digo, que el movimiento feminista venía denunciando hace tiempo, la pandemia nos lo ha demostrado con toda su crudeza y ha evidenciado que nuestro sistema de bienestar se basa precisamente en esos trabajos no reconocidos muchas veces no pagados o muchas veces mal pagados. Y también hemos visto que la privatización de los servicios públicos que ejercen esa tarea de cuidados pues ha devenido en la precarización de las condiciones laborales y en el empeoramiento de la prestación de dichos servicios. Las propias la Organización de Naciones Unidas y también la OIT están diciéndonos que las consecuencias de la pandemia van a ser también más graves para las mujeres, que son quienes asumen mayor carga de trabajo precisamente en este sector de los cuidados y que además son las que más se están exponiendo al contacto con el virus, y por eso que van a tener las consecuencias en las mujeres van a ser a más largo plazo y más graves en general. Uniendo todo esto, creemos que es un momento en el que el Parlamento Vasco tiene que asumir su responsabilidad de democratizar la tarea de los cuidados, y esa manera creemos que se materializa a través, entre otras cosas, de la creación de esta ponencia de estudio sobre la que os hablará Isabel González, que es quien la va a defender mañana en el Pleno. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Miriam. Egunon guztioi. Elkarrekin Podemosen ustez zainketak bizitzan zehar etengabe ematen eta jasotzen ditugun zainketak egiturazko desberdintasun baten oinarritzen dira. Eta horren ondorioz emakumeok gure eskubideak eta askatasunak murriztuta ikusten ditugu. Horietan hartzen dugun kargatatik. Txosten honekin bizitzak politiken erdigunean jartzeko egin beharrak egin nahi ditugu.
Horrela, Euskadiko gizarteak eta mugimendu feminista jartzen dizkiguten bete beharrei erantzunez. Alderdi politikoei politika ikuspegi horretatik birpentsatzeko eskatzen baitie. Como comentaba mi compañera Miren, para nuestra coalición Elkarrekin Podemos Izquierda Unida, los cuidados, esos que recibimos y damos a lo largo de la vida, se asientan sobre una desigualdad estructural. Y así las mujeres vemos mermados nuestros derechos y nuestras libertades por la carga que ello supone. Además, con la crisis que estamos viviendo, el movimiento feminista ha puesto encima de la mesa el gran debate que supone el tema de los cuidados. El movimiento feminista nos lo ha hecho llegar por escrito a todas las fuerzas políticas, y nosotras recogemos el guante y creo que tenemos que hacer esos deberes que nos están poniendo desde fuera para que pongamos las vidas en el centro de las políticas públicas. Hemos pensado que una de las herramientas parlamentarias más apropiadas para repensar las políticas públicas de cuidados, que tienen que ver con muchos aspectos, tienen que ver con la economía, tienen que ver con la atención primaria, tienen que ver con la ecodependencia, tienen que ver con las políticas sociales, tienen que ver con la igualdad, tienen que ver con la justicia social, con la solidaridad. Todos esos temas tienen que tratarse en una misma mesa. Hay que ponerlos sobre una mesa institucional que, en este caso, nosotras hemos considerado que la herramienta parlamentaria apropiada para ello es la ponencia. La ponencia nos puede dar las bases sólidas y consensuadas y las voces expertas que sienten esas bases sólidas sobre las que construir un nuevo paradigma de un sistema de cuidados propio. La ponencia es el sitio donde escuchar sosegadamente a expertas y representantes sociales y estudiar sus propuestas. Es indispensable para garantizar la sostenibilidad de la vida y avanzar hacia una igualdad real, y ahora mismo no caben más excusas para no acometer esta tarea. Ponentzia Euskadiko eragile instituzional, sozial eta sindikalen iritzia entzuteko gune aproposa da. Bertan, zainketen egungo egoerari heldu dakioke. Zaintza eredu berri bat sustatuko duten oinarriak atera daitezen. Zaintzak berrantolatzea. Espazio bat behar dugu adituak eta gizarte ordezkariak lasai entzuteko eta haien proposamenak aztertzeko. Ezinbestekoa da bizitzaren iraunkortasuna bermatzeko eta benetako berdintasun baterantz aurre egiteko. Eta ez dago aitziakia gehiagorik zeregin horri ekiteko. Tenemos que seguir abordando políticas que den respuesta a las urgencias, pero no por eso no debemos dejar pensar en hacer una transición hacia políticas más innovadoras. Los resultados de una ponencia de estas características pueden darnos esa pista. Somos conscientes de las dificultades que vive ahora mismo la gente joven para hacer sus propios modelos de familia, las adultas para los problemas que tenemos para conciliar nuestra vida laboral, nuestra vida y la vida laboral, o las madres o los padres para conciliar, pero también vemos a las personas mayores y a las personas dependientes los problemas que tienen o las dificultades que ven para ver garantizados esos cuidados en el final de su vida. Para nosotras es urgente hacer este tipo de políticas responsables y también innovadoras. Los cuidados deben tener un lugar central en esta Cámara. Esta ponencia debe sentar las bases para este sistema de cuidados público, comunitario, gratuito, integral, integrado y universal. Gure ustez, ezinbestekoa da zaintzak izatea legebiltzar honetako agendan leku nagusia. Itzaldi honek zainketa publikoen eta komunitatearen euskal sistemaren oinarriak ezartzea nahiko genuke. Doakoa, integrala, integratua eta unibertsala. Pertsona guztiek zaintza eskubidea gauzatu dezaten eta zaintzak euskal herritarren eskubide subjektibo gisa aitor ditzaten bizitza osoan zehar.
Finalmente, invitamos al resto de fuerzas políticas que están representadas en este Parlamento a que reflexionen sobre la crisis de los cuidados y a la que nos estamos enfrentando y a las que nos veníamos enfrentando. Les invitamos que se sumen a nuestra propuesta para la creación de esta ponencia, porque tenemos una responsabilidad colectiva, porque tenemos que responder ante un nuevo paradigma de cuidados, porque así además nos lo demandan los diferentes colectivos y el movimiento feminista de Euskadi y por el bien común de toda la sociedad vasca. Azkenik, legebiltzar honetan, ordezkatuta dauden gainerako alderdi politikoei eskatzen diegu, gogoeta ezin dezatela aurre egin behar diogun zaintza krisiari buruz. Lantaldea sortzeko gure proposamenarekin bat egitera gonbidatzen diegu. Erantzunkizun kolektiboa dugulako, zainketen paradigma berri baten aurrean erantzun behar dugulako, hainbat taldeek eta Euskadiko mugimendu feministak hala eskatzen digutelako, eta euskal gizarte osoaren onerako. Eskerrik asko.